Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una nueva reacción en el canal. El día de hoy estamos aquí para reaccionar a NCT Resonance 2020. Según tengo entendido, salen todos. Bueno, según tengo entendido, no, salen todos. Esta actuación la vi en los Mamas. Mamas vi la actuación de ellos todos tal, pero no he visto el videoclip, así que en el día de hoy venimos a reaccionar al MV. Eso, la verdad, me da mucha curiosidad, en plan que se junten. Me imagino que para el fandom de NCT es muy fuerte esto, se junten todos los de NCT, NCT U, NCT 127, NCT Dream, YB, no sé si había alguno más, en tal caso, decírmelo. Pero la cuestión es que se han juntado todos, un total de 23, y es una maldita locura. La verdad es que la performance que yo vi era una maldita locura también. Y el MV, vamos a ver qué tal, que no lo he visto. Así que, dicho todo ello, vamos con la reacción del MV. Vale, el MV dura 5 minutos 35, una maldita locura. Casi se va el micrófono a la puta, por favor. Es una maldita locura, así que vamos a ver, se juntan todos, se juntan los 23, según tengo entendido, creo que son 23. Así que vamos a ver, vamos a ver. A ver. Are you listening? Aquí tal. Sí, imagínate, ¿sabes? Me acuerdo yo en la performance, que cuando iban a empezar, había una parte que salía uno. Que era el líder de todos. Y era como... Hostia. Mira a todos, tío. O sea, agüita. Qué pasada, tío. Es como que... Creo que te van enfocando primero. O no sé. No sé, sí, no sé. Pero la verdad es que esto es un regalo, yo creo, que para todo el fandom de NCT, ¿sabes? Imagínate hacer un MV con 23 personas. La coreografía, agüita tú. Hostia. Está muy chula, ¿eh? De una currada esto que te cagas, Si me preguntáis quién es cada uno, no lo sé ni yo. Porque yo con el City no me he metido demasiado. Con ellos, entonces... Complicado. Ya me juntas a todos, ya. Tendría que ir por separado, grupo por grupo, y ahí ya lo sabría todo. ¿Qué pelo tiene este, tío? O sea, me encantan las extensiones ahí que tenía de... Que va, que va. Estribillo me mola mucho, ¿eh? Me mola mucho el estribillo. La verdad es que la performance que hicieron en los mamas también era una locura, ¿eh? Era bestial. Es que claro, con esto no les hacen falta ni bailarines, porque coño, es que son 23, o sea. Pero vamos, capaz de que meten, ¿sabes? La parte vocal. Wow. Y no sé cuántas actuaciones, creo que hicieron como 5 actuaciones en plan NCT. Una locura.
La fiesta, tú. Vale, ahora creo que es cuando salía el líder. El líder de los 23. Bueno, de los 22 en este caso. Bueno, el líder de NCT total. Creo. Porque creo que hacían eso. En la performance. Si no es él, decírmelo. Pero había una parte que salía uno que era... Wow. Joder. El dance break este. Es bonito que acaben el año así, en plan juntándose todos, la verdad. Tú. Dios, cuánta peña tú, cuánta peña, Dios mío, wow, loco, que son dos equipos de fútbol realmente, ¿te paras a pensarlo? Ay, ño, hicieron esto de NCT, la parte esa. Bueno, realmente increíble. No me imagino cómo sentiréis el fandom de NCT al ver que todos se juntan. Es como si a mí de repente, que soy muy seguidor de BTS, se juntan BTS, TXT, Enhypen ahora que está, Seventeen. Tú imagínate que se juntan todos esos grupos y entonces como... la muerte, ¿sabes? Entonces, claro, ver esto es como... es muy bonito también para el fandom y para todo el mundo. Decirme en los comentarios qué tal os pareció la reacción, qué tal os pareció el envío, qué es NCT para vosotros, qué es lo que sentís por ello. He relacionado a varias canciones de NCT, así que si buscáis por el canal seguramente que la encontráis. Y nada, espero que os haya gustado este vídeo, le podéis dar like, suscribiros al canal si de verdad os gusta mi contenido. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo, chavales, y... adiós.